Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lamento Beyond the Void en la ruta de Asato. Y pues recordarán que llegamos finalmente al lugar donde nos dijo el chamán, donde nos encontramos con cuatro piedras, bueno, rocas, y de repente Konoe como que creo que se desmayó, no sé qué pedo, y pues ahora está teniendo alguna clase de visión o algo así. Pues en eso vamos. Dale duro. La tensión aumentaba en él. Sus garras instintivamente arañaban el suelo. Aunque el suelo parecía rígido, sus uñas se hundieron ligeramente con una extraña sensación. Y luego pudo escuchar música. Tanto cerca como lejos, una melodía sonaba como una ilusión. Entonces, Konoe de repente se dio cuenta. Era lo mismo que en el sueño. Si es así, lo que vendría después sería... Ya sé, esa iluminación verde, qué pex. Como si leyera sus pensamientos... Se abrió una luz verde inminente. Estaba cegado, su vista cortada dolorosamente por la luz. La serpiente vendría después. Hizo un sonido deslizante y se enroscó a su alrededor antes de desaparecer de su vista. Konoe se puso de pie. Solo ese sentimiento... odiaba. La agitación recorrió su columna vertebral. El pelaje de su cola se hinchó. Cuando Konoe abrió los ojos y trató de soportar el resplandor deslumbrante, la luz volvió a encender. Esta vez fue la luz amarilla. No, vos sí. Se vio. ¡Ay! Luego el azul después de eso. Y después lo golpeó la luz roja. No importaba cuánto cerró los ojos con fuerza, la luz extremadamente brillante se podía ver a través de sus párpados. No sufrió daño físico, pero Konoe apretó los dientes en shock. Luchando por respirar. Verde, amarillo, azul, rojo. Los mismos colores que las serpientes del sueño. Las serpientes se retorcían dentro de su vientre. ¡Padre a luz! Ok, no. Eso no es gracioso. Después de que pasó el último rastro de luz, se volvió silencioso. No escuchó ni vio nada. Sospechoso, Konoe trató de abrir lentamente los ojos. Se abrió una oscuridad completamente negra. Incluso si trataba de mirar a su alrededor, no era diferente a cuando tenía los ojos cerrados. Konoe se sentó en medio de la profunda oscuridad. ¿Qué estaba pasando?
Como si fuera el único sonido que existiera, escuchó los latidos de su corazón. Pulsaba justo al lado de su oreja. Sí, se escucha. Bum, 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 bum. Chale. La oscuridad era densa. El sudor se formó en las palmas de sus manos. Konoe quería escapar, pero aquí no sabía dónde acudir. Se puso de rodillas, se acurrucó y contuvo la respiración. En el tenso silencio, algo se balanceó frente a él. Conteniendo su corazón que parecía que iba a explotar, Konoe forzó firmemente la vista. Frunció el ceño. Una pequeña llama ardía en el cielo por delante. Era una llama verde, parpadeando débilmente como la lengua de una serpiente, proyectaba una luz vacilante en la oscuridad. El fuego. No era nada bueno. Instintivamente retrocedió. El sudor que le empapaba las palmas de las manos empeoró. Se oyó un sonido detrás de él y su cuerpo se puso rígido. Konoe miró hacia atrás lentamente con un presentimiento. Ahora había aparecido una nueva llama. Esta vez era una llama amarilla. Luego, llamas rojas y azules emergieron de la oscuridad a su izquierda y derecha. Las llamas, que eran del mismo color que las serpientes, flotaban alrededor de Konoe como si lo rodearan. ¡Yada! ¡No! ¡No! Murmuró Konoe con los ojos bien abiertos por el miedo. Su cuerpo estaba helado. Sintió que sus nervios tensos estallarían. Olvidando parpadear, Konoe rápidamente miró a su alrededor a las cuatro llamas. Su cola vacilante se hinchó y tembló con incertidumbre. Si tan solo pudiera correr. Si tan solo pudiera correr, cualquier lugar estaría bien. Quería escapar de este asedio de alguna manera. No importaba dónde se volviera, las llamas estarían allí. Konoe estaba abrumado, sin saber a dónde correr. De repente, las llamas se encendieron al unísono y comenzaron a arder aún más intensamente. Dejó de moverse sorprendido y luego saltó hacia atrás. Las llamas crepitaron como para intimidar a Konoe, sus puntas balanceándose. Fuego, fuego. Konoe estaba acorralado. En el centro del círculo bajó las orejas con impotencia. La mano que sostenía su cuerpo se resbaló y su hombro golpeó el suelo. En ese momento, los ojos de Konoe captaron algo dentro de las llamas. Cuando parpadearon hacia abajo por un instante, vio algo atado allí. Apretó los dientes con desesperación y miró. Frunció el ceño por el calor. Sombras. En cada una de las cuatro llamas, vio una sombra negra. Alguien estaba ahí. Un sonido diferente resonó en los oídos de Konoe, aturdiéndolo. Y la llama amarilla habló. Está arrugando sus orejas y su cola. Y sus rodillas están temblando. No necesito tener tanto miedo.
Hayakusumaseyo. Eso fue de mal gusto. Terminemos esto rápidamente. Aseranaktomo. Sugu-waru. No seas tan impaciente. Pronto terminará. Después de unos segundos, Konoe finalmente reconoció esas voces. La risa contenida de alguien acompañó a las llamas de vivos colores. Instintivamente, un sonido amenazador salió de su garganta. Son peligrosos, dijo una voz en algún lugar de su cabeza. Pero las profundidades de su estómago palpitaron y Konoe contuvo la respiración. Pronto hizo una mueca y exhaló bruscamente. Dentro de su estómago, las serpientes se retorcían encantadas. Al mismo tiempo, las marcas en su cuerpo se volvieron calientes. Aunque no lo suficiente como para hacerlo saltar, el calor parecía quemar su piel constantemente. Está sufriendo. No puede ser ayudado. Después de todo, nuestras sombras dentro de él están reaccionando. Iyoiyo. ¿Hataste kare wa yuruginaki kokoro no mochinshi na no ka? ¿Sore tomo daraka no te ni ochiru no ka? Tanoshimi da na. Finalmente, si es realmente un alma inquebrantable, o si caerá en las manos de otra persona, estoy deseando saber. Orega mora. Él es mío. Oye, zuibun na jishin da ne. Oh, vaya confianza que tienes. Hisabisa no dekai emono da. Nigasaneyo. Ha pasado mucho desde que pude conseguir una presa tan grande. No lo dejaré pasar. Varias voces se llovieron desde arriba. Mientras tanto, las serpientes continuaron retorciéndose violentamente dentro del cuerpo de Konoe. Las marcas continuaron emitiendo calor y Konoe sufrió el duradero tormento, sintiéndose como si lo estuvieran torturando hasta la muerte. Duele. Todas sus emociones se mezclaron en una gran masa. Sin hundirse, sin rebelarse, se quedaron quietos en una espuma estancada. Incapaz de escupirlos, apretó los dientes y contorsionó el rostro. Kurushite sa. Ya, tettori bayaku ikou ka ne. Subete kore de kimaru. Parece que está sufriendo, ¿eh? Bueno, comencemos. Esto decidirá todo. Tanoshimita. Esto será divertido. Dou. ¿Cómo terminará esto? Abriendo los ojos de forma confusa, los miró. En su visión que se desvanecía, la llama amarilla se encendió con especial fuerza y luego se apagó poco a poco. Una sombra negra se manifestó en las llamas vacilantes. Los ojos de Konoe se abrieron de par en par ante lo que sobresalía de la cabeza de la silueta. No eran orejas. Esos eran cuernos. Era un demonio. Yo, ¿kiteta daro? Ore wa Berug. Kairaku o tsukasadoru seirei kami.
悪魔か？まあ何でもいいけどよ。Hola. ¿Me escuchaste, verdad? Soy Berk. Domino el placer. Soy un espíritu, un dios, demonio. Bueno, cualquiera está bien para mí. Era mucho más grande que Konoe y tenía el pelo corto y plateado. No había forma de escapar de su mirada aguda. Cuando Konoe miró de cerca, vio una cola negra y nervuda, diferente a la de un gato. Estaba abrumado por la impresionante vista. El solo hecho de estar junto a Berk hacía que el aire fuera opresivo. No era como la sombra con la que había luchado antes. La presencia de una persona con un poder incomparable al suyo le llegó a la piel. ¿Esto era un demonio? La serpiente amarilla se retorcía alegremente en el fondo de su estómago. Un toca, sun toca, ¿y tara dou nan da, oi? He dicho todo eso. Así que di algo ya. ¡Ey! Con el ceño fruncido de disgusto, Berk movió las piernas, tocando con la punta de su bota la barbilla del agachado Konoe. Reflexivamente sintiendo aversión, Konoe instintivamente giró su rostro para sacudirlo. Mientras soportaba el dolor aplastante, le devolvió la mirada y reunió la voz desde su garganta reseca. ¿Por qué? Yo... Berk silbó. ¿Nande dato? そうきたか。さすが猫だ。気ぐらいが高えや。な、お前、自分の立場分かってんのか。Yo no puedo silbar, así que paso el silbido. ¿Por qué preguntas? ¿Por qué eso? Tal como uno esperaría de un gato lleno de orgullo. Dime, ¿sabes en qué posición estás?Cuando Konoe trató de retirarse, Berk inclinó su alta figura y se puso en cuclillas, agarrando el hombro de Konoe con una mano. Los dedos extranjeros se sintieron como si se clavaran misericordiosamente en él, e hizo una mueca. ¡Hankouteki-na me da na! ¡Mukatsuku-ze! ¡Daga sou-yu no wa kirai ja nee! ¡Itaburi-gai ga aru kara na! ¡Qué ojos desafiantes! Me enferman. Pero no lo odio. Porque atormentarte vale la pena. Konoe se volvió obligado a mirar hacia la luz nítida que habitaba en sus pupilas. Luchó desesperadamente contra el impulso de apartar la mirada. Fue abrumador. Todo era tan diferente. La mirada de Berk pareció detener su respiración.Como si pudiera ver directamente en la mente de Konoe. Y hasta aquí lo dejamos. Chale. Ya nos cayó los demonios. ¿Qué va a pasar? Pues ya lo veremos hasta la próxima. Pero por lo que estamos viendo, seguramente Konoe tendrá que enfrentar a los cuatro demonios. Comenzando con Berk. Pues bueno, me voy.Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!